Una aventura completamente diferente, un lugar donde data la historia, tradición y modo de vida de los originarios panameños. Un lugar que ni el clima opaca su belleza y ustedes están a punto de conocerla. Bienvenidos a la comarca en Veráquerá. La calidez con la que son recibidos todos sus visitantes dice mucho de la vida en la comarca. Música y danzas típicas son el escenario para iniciar nuestra visita. La comarca es un lugar donde la vida es realmente en comunidad. Yo quisiera que me contaras cuál es el mecanismo de vida que ustedes establecen aquí dentro de su comunidad. Nosotros ya llevamos 10 años de estar establecidos en este territorio, que es propiedad de la comunidad, y nos hemos dedicado al turismo de manera cultural y sostenible, en el sentido de que todos estamos involucrados en la atención del visitante. Casi el 90% de la atención nos dedicamos a él. El otro 10% es de la vida familiar, vida de agricultura, de la pesca, y a esto nos hemos dedicado ya prácticamente desde hace 10 años que estamos establecidos aquí. ¿Cómo llegan a establecerse aquí? ¿Y por qué llegan a este lugar también? La mayoría de las familias que están aquí vivíamos en la cuenca del río Chagres, en varias comunidades que existen actualmente en Veratrúa, Pararapura y Tucipono. Y la razón por la cual nosotros emigramos de allá es buscar una oportunidad de crecer, una oportunidad de tener algo propio netamente de la comunidad. Ya queríamos crecer, pero había ciertas limitantes por las áreas protegidas. No podíamos expandir nuestro territorio, no podíamos crear cosas para la misma comunidad o el servicio al turismo, lo cual nos dedicamos. Por eso, viendo esa realidad, 6 familias decidimos mudarnos, buscando un lugar netamente propio y privado. Este territorio donde estamos actualmente es de la comunidad y de manera privada. Nosotros la hemos comprado y actualmente estamos en el proceso de titulación con ANATI en estos momentos para darle el protocolo oficial de cualquier otro derecho territorial. Nuestra economía está aquí. Los días que nosotros no tenemos visitantes es días normal aquí. La gente se dedica a la vida familiar. Si se quiere ir de pesca, se va de pesca. Si quiere sembrar sus plátanos, sus plantaciones, se va. Y cuando tenemos visitantes, bueno, lo atendemos igualmente, ¿no? Y esa es la vida cotidiana. La pintura en tu cuerpo, ¿qué representa esto? ¿Por qué? Dentro del mundo en Verá, nosotros somos muy creyentes a lo espiritual. El Emberá anteriormente era mucho más creyente a los Aimbaná. ¿Por qué los Aimbaná? Porque son nuestros médicos espirituales. Son los chamanes, pero que curan a través de los espíritus. La pintura va representando a esas curaciones, rituales que le denominamos, ¿no? El de la curación, el de resguardo, el de la pubertad. Y en esos, el Aimbaná decide qué diseño tatuar a una chica, porque él siempre elige a las chicas para diseñar, y él el que crea los diseños relacionados con el ambiente natural, ya sea de un animal, una flor, un ave, todo lo relacionado al ambiente natural. Háblame del tema de la jerarquía dentro de la comarca. Nosotros como comunidad indígena estamos estructurados tradicionalmente por cacicazgo. El cacique es el líder máximo del pueblo en Verá, dentro del mundo en Verá, pues. Y estamos organizados por congresos. Congreso general, congreso local y congresos regionales. Nosotros estamos en un congreso local, lo que significa que como comunidad local elegimos de manera democrática a nuestros líderes. Y es muy simple y sencillo. Hay 3 o 4 candidatos en una asamblea local que quieren ser jefes. Se pone en el medio de la casa o de la casa cultural. Y el que quiere votar a favor de esas personas se pone detrás de la persona. ¿Cada cuánto tiempo se hace? Depende de cada comunidad. Hay comunidades que tienen 3 años, 5 años, con opción a reelegirse igualmente. ¿Qué es ser un noco? El noco es una persona importante para el desarrollo de la comunidad, ya que a través del noco o los líderes de las comunidades que se organizan, las comunidades. Y la responsabilidad del noco es mantener la comunidad en orden, que no haya conflicto entre nosotros, organizar los trabajos. A través del turismo nosotros proyectamos nuestras costumbres y la cultura nuestra hacia el mundo, para que la gente sepa que todavía aquí en Panamá se mantienen culturas autóctonas. Si quieres saber más de Llégate, sintoniza todos los viernes a las 8 de la noche, Mol TV.